Seres Oscuros. Capítulo 3, Los Dos Definitivos. En medio de la tormenta, los Pegasos se encontraban rodeados por una docena de Splinters, y era probable que hubiera más en los alrededores, pero los dos Pegasos, más que prestarles atención, parecían más enfrascados en su charla. ¿Con qué Mercer? No es un mal nombre, dice Melkor de forma casual. Podría decir lo mismo de ti, dice el Pegaso con indiferencia. ¿Y qué hace un Pegaso solitario en medio de una tormenta, si se puede saber?, pregunta Melkor. Bueno, estaba buscando a alguien, decía Mercer en el mismo tono indiferente. No podrías haber esperado en casa a que el clima estuviera mejor para hacer tal cosa. Mira en qué lío te has metido ahora, dice Melkor, antes de que su interlocutor pudiera responder. Un Splinter se le había lanzado encima, el Pegaso blanco esquiva con facilidad el ataque y lo lanza de un golpe varios metros a la criatura, cosa que por primera vez hizo que el Pegaso gris tuviera una expresión de sorpresa, y por primera vez notó algo de él. Su olor era similar al de las criaturas que los rodeaban. Seguiremos esta charla en cuanto me encargue de ellos, dice Melkor tomando posición de combate. En ese caso, si te ayudo será más rápido, dice Mercer colocándose al lado del Pegaso blanco. Admiro que tengas los huevos bien puestos, pero no tienes idea de lo peligrosas que son estas criaturas, dice Melkor algo ansioso. Je, y ellos no tienen idea de que yo lo soy mucho más, dice Mercer y acto seguido con un veloz movimiento se lanza contra un Splinter y le da un puñetazo. El resultado es que este fue lanzado de forma olímpica a varios kilómetros de distancia hasta perderse. Melkor se quedó con la boca abierta al ver semejante proeza y un sentimiento de intriga empezó a inundar su mente. Podemos empezar, dice Mercer volteando a ver a Melkor, a lo que sale de sus pensamientos y sonríe. Vale, veamos qué es lo que tienes, dice Melkor y ambos se lanzan contra los Splinters. De inmediato se pudo ver que ambos guerreros tenían un estilo muy diferente de combate. Melkor por su lado no atacaba a sus oponentes, él solo esquivaba sus golpes y provocando que se golpearan entre ellos, dando unas buenas carcajadas cada vez que esto pasaba. Mercer por su parte cargaba contra ellos y peleaba hasta con tres al mismo tiempo, dando poderosos golpes a las zonas con menos espinas para causarles daño. Entonces uno le lanzó sus espinas y Mercer la esquivó sin esfuerzo, es más, tomó una en el aire y se la lanzó de vuelta, interceptando otra que le iba a dar en la cabeza. Es entonces que un segundo Splinter le salta por detrás e intenta morderlo. El Pegaso gris no intenta esquivarlo porque sabe que eso no le iba a servir de nada a aquel monstruo. El Splinter lo muerde con fuerza en el cuello, pero Mercer solo sonríe y lo toma con los cascos, lanzándolo al Splinter que le había disparado anteriormente, lanzándolos lejos. La herida de su cuello de inmediato se regeneró. Melkor, a pesar de estar tratando con media docena de Splinters, no pasó por alto lo que acababa de pasar, e incluso notó el brillo de la sangre de aquel misterioso Pegaso. Las preguntas se iban acumulando en la cabeza de Melkor, y se preguntaba si este extraño estando tan cerca de su casa no sería algún tipo de amenaza para su esposa. Tenía que averiguar esto antes de dejarlo ir. Mercer había noqueado a tres de los seis ponis que lo habían atacado, entonces los otros tres golpearon el suelo con sus cascos. Mercer pudo quitarse a tiempo antes de que las espinas salieran del suelo y lo empalaran. Ya tuve suficiente, dice Mercer ya con fastidio y de una patada lanza de dos de los Splinters lejos, entonces toma al tercero por el cuello y lo azota contra el piso, haciendo un pequeño cráter en el proceso, entonces alza un casco para aplastarle el cráneo al Splinter con su puño. Melkor al ver esto de inmediato sale volando en dirección a él y en un segundo le había tomado el brazo para detener el golpe, aunque pudo notar que la fuerza que Mercer tenía no era normal y viceversa. ¿Qué crees que haces?, le dice Melkor al Pegaso gris. ¿Qué hago? Solo me aseguro que estas cosas molesten más y asunto arreglado, dice Mercer mirando sorprendido la acción que acababa de hacer Melkor. ¿Que no sabes que está prohibido matar a los Splinters?, dice Melkor con fastidio. Ah, no, dice Mercer confundido, a lo que Melkor hace un facehoof. Tú en serio debes salir más de casa, dice el Pegaso blanco. Los Splinters que quedaban en pie toman a sus compañeros caídos y se internan entre los árboles, dejando solos a ambos Pegasos. Entonces Melkor suelta a Mercer. Ya se fueron, no tengo nada más que hacer aquí, dice Mercer y empieza a alejarse.
¿Y a dónde piensas ir?, dice Melkor. No lo sé, dice Mercer con indiferencia. ¿No puedes ir a tu casa y esperar a que el clima pase?, pregunta Melkor volando al lado del Pegaso mientras este avanzaba por el bosque. No tengo casa, dice Mercer inexpresivo. En la casa de Fluttershy y Melkor. Fluttershy salía de la ducha y entraba a su habitación, de repente se escucha un fuerte relámpago. Vaya tormenta, jeje, supongo que Melkor se ha de estar invistiendo allá afuera, decía Fluttershy mientras se secaba la crin con una toalla. Supongo que tendré que prepararme, jeje, Melkor llegará con mucha más energía, jeje, por eso le pedí a Tauriel que se llevara las gemelas consigo, solo así él y yo podremos disfrutar de nosotros toda la noche, pensaba Fluttershy algo sonrojada y un poco excitada, pues estaba ansiosa por el regreso de Melkor para continuar jugando. Una vez seca, esta se dirige a su ropero, esta se queda mirando una serie de abrigos, batas y prendas. Esta. Dice Fluttershy tomando una bata acolchada, es la favorita de Melkor, dice Fluttershy mientras acaricia la tela acorchada, acto seguido esta se la pone y se dirige a un espejo de su habitación y empieza a posar frente a él. Está ahí. Sí, sí, me veo muy bien jeje, lástima que se empapó mi bata transparente, me veía mucho más seductora con ella, decía Fluttershy mientras se miraba al espejo, esta se recuesta en la cama y mira a través de la ventana, la implacable tormenta. Espero que regreses pronto Melkor, esta noche es para nosotros, dice Fluttershy, esta se queda recostada por unos minutos y se queda pensando por un momento. Esta se levanta de la cama mientras se dice a sí misma, por poco lo olvido, Fluttershy se dirige al baño y entonces esta ella abre la gaveta de medicamentos detrás de un espejo de pared y saca un frasco con pastillas, estas eran redondas y rosas, ella toma una y la mira. En eso ella recuerda las palabras que Godric le dijo el día que le entregó por primera vez estas pastillas. Recuerda bien Fluttershy, estas pastillas, no son como las pastillas del día siguiente que todos conoces, tú eres una Splinter, esas pastillas no te hacen nada y no evitarán un embarazo no deseado, por eso me echo estas pastillas para ti, están hechas de un 97% de azúcar y fresa, pero el 3% restante es cianuro, por lo que nadie más que tú tiene que probar esto, ¿entendido? También recuerda esto, estas pastillas solo te harán efecto antes de pasados los 3 días de la concepción, si la tomas después de haber pasado esos 3 días es poco probable que el feto muera, y aun si no muere, es probable que le haga daño al bebé, por eso si llegan a decidir tener un bebé, o se te llega a olvidar tomar la pastilla y pasan más de 3 días no tomes la pastilla. Si bien no lo matará le hará mal al bebé, Godric fue muy claro cuando me entregó estas pastillas, pensaba Fluttershy mientras preparaba un vaso con agua para tomar la pastilla. Ella estaba por tomarlo cuando... Fluttershy. Te puedo pedir un último regalo antes de que termine la noche. Y quiero que tengamos otro bebé, recordaba Fluttershy, en eso se queda pensando, pensando en todo el dolor que significaría otro parto para ella, pero en eso también piensa en las alegrías que significaría para ambos el tener un nuevo bebé, al recordar los grandes y hermosos momentos que ella y Melkor han tenido con sus hijos cuando estos eran solo bebés. Fluttershy guarda la pastilla en el frasco y la guarda detrás del espejo, esta sale del baño. Supongo que... un nuevo bebé. Jeje, aún hay espacio para un miembro más en la familia, dice Fluttershy mientras acaricia su vientre y se recuesta en la cama. Melkor se llevará una gran sorpresa jeje, creo que no le diré hasta que pase un par de meses, se pondrá muy contento. Pensaba Fluttershy. ¿Eh? ¿No tienes casa? ¿Acaso eres alguna clase de vagabundo? Pregunta Melkor al Pegaso Gris mientras la tormenta aún rugía sobre ellos. Mira si no tienes nada mejor que decir me retiro, dice Mercer irritado mientras comenzaba a alejarse. Melkor lo miraba irse, un par de pensamientos se cruzaban por su mente, por un lado sentía curiosidad por aquel extraño Pegaso, con eso sumado a que le gustaba su manera de pelear, con aquel clima estaba tentado a preguntarle si quería pasar la noche en su cabaña, pero por otra parte, aquel sujeto parecía tener escrito un letrero de peligro por todo su cuerpo, si había sido capaz de enfrentarse a media docena de Splinters como si fueran hormigas, no se podía saber qué tan fuerte podía llegar a ser, además de lejos se ve que estaba dispuesto a matar si la situación lo ameritaba. Con todo Melkor tomó una decisión.
Oye, espera, grita el Pegaso blanco aproximándose rápidamente al Pegaso gris. ¿Aún sigues detrás de mí? Dice Mercer cada vez más malhumorado, aquel Pegaso lo estaba empezando a poner realmente de malas. Oye, ¿te apetecería venir a tomar un trago conmigo? Dice Melkor. No, dice Mercer inexpresivo mientras iba avanzando. O vamos, ¿no creerás que luego de que me hubieras ayudado con esos payasos no te devolvería el favor? Dice Melkor insistente mientras revoloteaba alrededor del Pegaso. No me debes nada, dice Mercer en el mismo tono automático mientras seguía caminando. Por favor. Es mi cumpleaños, dice Melkor haciendo la mirada del cachorro triste. El Pegaso gris suspira con fastidio ante el espectáculo que le daba su interlocutor, dándose cuenta de que este no lo iba a dejar ir hasta que no aceptara su invitación. La otra opción sería matarlo si se hubiera tratado de cualquier otro y ahorrarse las molestias, pero Mercer, a pesar de su mal carácter, no llegaría nunca a tales extremos. Si digo que sí y te acompaño a beber, ¿me dejarás en paz? Dice muy serio Mercer a Melkor. Sí, dice Melkor agitando rápidamente la cabeza. Muy bien, ya que, guía el camino, dice Mercer cerrando los ojos y agachando la cabeza en señal de rendición. Excelente, dice Melkor y rápidamente toma a Mercer por el chaleco y se lo lleva a toda velocidad por los aires hasta perderse en las nubes. Media hora después ambos llegaron a una montaña, en la cual se encontraba una cueva. Melkor dejó a Mercer en el suelo de la cueva antes de aterrizar a su lado. El Pegaso gris se levanta todavía aturdido por la veloz travesía y mira con enojo a Melkor. Nunca vuelvas a hacer eso sin antes avisar, dice el Pegaso irritado. Oye, si no lo hacía no habría podido traerte aquí, dudo que alguien como tú me pudiera seguir el paso, dice el Pegaso en tono de burla. Mercer hizo una mueca fastidio, no le tiraba los dientes porque en primer lugar aún no recuperaba el aliento, y en segundo, no quería iniciar una pelea innecesaria. Bien, entonces sígueme, dice Melkor yendo rápidamente al interior de la cueva. Mercer se queda viendo con inseguridad el oscuro pasaje. Solo espero donde este no sea uno de esos escenarios donde estás en un sitio oscuro y de la nada acabas brutalmente violado, dice Mercer y traga saliva, adentrándose al interior de la cueva. Al poco rato de avanzar, divisó una enorme puerta abierta, una débil luz salía de esta y se oía ruido de vidrios chocando entre sí. El Pegaso gris entró y se encontró con una amplia estancia, parecía una especie de bar improvisado y rudimentario, con una pequeña barra de licores y más atrás se divisaban numerosos estantes con todo tipo de bebidas alcohólicas, desde las más comunes hasta las más refinadas. El Pegaso miraba esto con incredulidad, e intentaba pensar en cómo demonios le había hecho aquel sujeto para conseguir tanto alcohol. ¿Qué te sirvo? Pues. ¿Exactamente de qué dispones? Tengo de todo, desde cerveza de barril hasta whisky de 1700 años. ¿Sabes? No voy a preguntar de dónde sacaste todo ese licor, solo sírveme lo que más te parezca. Mercer toma asiento en la barra de bebidas. Ok, déjame ver: cerveza de malta, licor de ajenjo, agualas, peyote, licor de aguacate, cerveza de miel, ácido clorhídrico, tequila, vino, no, ese es demasiado fino, cerveza negra. ¿Qué tal ese de ahí? Apunta Mercer a un licor que en su botella tenía un símbolo de manzanas. ¿Sidra? Bueno. ¿Y qué te trae por mis tierras? ¿Así que estas tierras son tuyas? Dice Mercer mientras le servían, desde hace 200 años, jeje, vaya, pues supongo que esta debe ser tu manera de dar la bienvenida a los visitantes, dice Mercer dando el primer sorbo. Un momento, ¿dijiste 200 años? ¿Sí? Soy el dueño de este bosque, el que seas dueño o no, no me interesa. Así que tienes más de 200 años, bueno, secreto de familia, creí que tú también. No, no importa, dice Mercer bajando la mirada y dando otro sorbo. ¿Cómo? Dice inclinando la cabeza, eres un usuario de una plaga, ¿cierto? Mercer mira a Melkor a los ojos. Al igual que tu jeje, ya veo, debo asumir que tu plaga no es como la mía, hueles igual que las criaturas de ahí afuera, Splinters, ¿cierto? No, excelente olfato, amigo, jeje, bueno, supongo que por regla al saber qué plaga portas ahora debo decirte la mía, si no es molestia, claro, no, adelante, aunque creo saber de cuál se trata. Está bien, Mercer entonces alza su casco derecho hacia un lado y este se transforma en una masa roja que terminaba en una afilada hoja metálica. ¿Reconoces esto? Wow.
dice Melkor, y en eso su casco se cubre de espinas y toma la misma forma que la cuchilla de Mercer. Ya veo, tú también eres uno de esos llamados Splinters, las espinas lo confirman, ajá, y tú un asimilador supongo, diste en el clavo, dice Mercer al tiempo que volvía su casco a la normalidad y daba otro sorbo, acabándose su trago, interesante, dice sirviéndose un trago y tomándoselo de un solo sorbo, espero que esto no sea alguna especie de inconveniente, dice Mercer sirviéndose otro trago, francamente después de 200 años ya es poco lo que me sorprende, vivimos en un mundo extraño, bueno, supongo que llegue a un lugar donde encontrar definitivos de estas plagas ya es cosa de todos los días, al parecer estuve fuera más tiempo del que creí, jeje, eres el primer definitivo que veo, al menos que no pertenezca a mi familia, dice Melkor tomando otro trago, familia, dice Mercer y su mirada se vuelve un tanto nostálgica, si hace mucho que no escuchaba esa palabra, dice Mercer y se acaba de un trago su vaso. Ok. Perdona, Naa, descuida, nos acabamos de conocer, es obvio que uno cometa ciertos errores en la primera conversación, ok, dice Melkor bebiendo un quinto tarro, así que como son ellos, dice Mercer sirviéndose su tercer vaso, aunque su mirada triste no desaparecía, preferiría no hablar de eso, dice Melkor un tanto serio, bueno, no es un tema que tampoco quisiera tocar en este momento, dice Mercer metiendo su casco a uno de sus bolsillos, ajá, aunque, a veces, uno no puede evitar tener sus, momentos nostálgicos, Mercer saca de su bolsillo un guardapelo de color plateado, lo abre y se le queda mirando por un tiempo, entiendo, en fin, querías saber qué estaba haciendo aquí, ¿no? Dice Mercer guardando el guardapelo, bueno, se podría decir que estoy buscando a alguien, aunque apenas sé dónde me encuentro yo, ¿a quién? No sé si se sepa de este tipo de cosas hoy en día, pero, ¿conoces a alguien llamado Sgarok? ¿O has oído hablar de él? Sí, creo que es un idiota que se cree el ser divino todopoderoso, de modo que aún sigue por aquí, bien, al menos ya sé que tú y yo tenemos algo en común, dice Mercer con una risita mientras se toma un trago, en sí no lo conozco pero no lo he visto en años, aunque según tengo entendido seguido viene a visitar a su pareja pero no sé con qué frecuencia, con qué pareja, milímetros, eso es una pista, si la encuentro a ella podré encontrarme con el G, suerte con ello, a ella no le gusta, los de nuestra clase. Parece olvidar que su amado esposo es como nosotros, ¿no? ¿Acaso pasó algo? ¿Exactamente qué año es este? ¿Qué año? Año, creo que es el año 175 después de la era oscura, ajá, bueno, no me dice cuánto tiempo ha pasado desde la guerra cero de las tinieblas, pero ya que, algo es algo. Espera. Dice Melkor tomando un barril de licor y escupiendo. Tú. No. ¿O sí? Nah. ¿O sí? ¿Será posible, bueno o qué? Dice Mercer impaciente. Siendo Sgarok el idiota que controla el tiempo, quizás sea posible, eso explicaría tu plaga, y que seas un definitivo. ¿Acaso tú? Escucha tus balbuceos, no me están diciendo nada. Habla claro. ¿Eres un viajero del tiempo o vienes de otra dimensión? En cierta parte lo primero, estuve dormido desde hace mucho tiempo por así decirlo, aunque no sé exactamente cuánto, interesante, jeje. Hacía 100 años que no me pasaba algo como esto, espera, ¿acaso tú conoces? Creí que los Silmariles le habían borrado la memoria a los sobrevivientes. Mercer toma otro trago pensativo. ¿Silmariles? Escuche de las gemas del apocalipsis, mi hermana tiene una pero no me suena ¿no las conoces? Al parecer nadie recuerda nada, tal y como él dijo. Dice Mercer como si estuviera hablando con él mismo. Bueno, todos los registros del pasado de Equestria se quemaron hace 175 años, ¿tú exactamente de dónde piensas que vengo? La verdad. La neta. La verdad, La neta. Ni idea, bueno, podría decirse que desde antes de que se quemara cualquier registro de hace 175, podría decirles que ya tenían una laguna en sus libros de historia. Ajá, interesante. Oye. ¿Acaso has cruzado un agujero negro, jeje? Sí, todavía recuerdo mi primera vez, viajé a otra dimensión, me perdí, jeje. No. Nada de agujeros negros, ok, jeje, supongo que hable de más, dime, ¿algunas veces has escuchado de niño sobre, la edad dorada? Me suena la era de plata, y la era de las dos hermanas, y la era oscura si me lo imaginaba, nadie sabe un carajo, jeje, se ve que hicimos un buen trabajo en aquella época.
Ajá, todavía recuerdo cuando construí este mundo, fue el año más largo de mi vida, yo solo con Esgaroth, mierda. Bueno, para darte una idea, ¿tú te imaginas una Equestria poblada mayormente por alicornios? Eso sí es interesante, los únicos alicornios que quedan son dos familias, la de Esgaroth, y la de mi hija MMMM. Ante esa segunda parte de la respuesta normalmente preguntaría. Pero no, no soy de los que se mete en la privacidad de la gente, pero... No hablaré de dicho tema, sé que es algo de lo que te sientes incómodo. ¿Qué cosa? Dice sacándose la cerilla de la oreja, solo olvídalo, dice Mercer a punto de servirse el cuarto trago, pero la botella estaba vacía, de hecho había otras tres botellas vacías que él no recordaba que estuvieran ahí. Bueno, ¿sabes? Esto ha sido bueno, después de todos estos años hacía mucho que no tenía una conversación así con alguien, quizás esto era lo que necesitaba. Sí, yo también hacía tanto tiempo que no hablaba con alguien que no fuera yegua, ahora que me doy cuenta parece ser un buen sujeto después de todo. Tú también. Bueno, ha sido divertido, pero ya debo irme. Mercer deja su vaso medio vacío y se dispone a ir a la salida. ¿A dónde vas? Estás en medio de mi bosque. Bueno, con que me digas por dónde se sale para llegar con la disque pareja de Esgaroth me basta. Bueno, creo que él no está en casa, según escuche él solo viene a su casa para tirarse a su esposa jeje, dice Melkor con una risita picara. Ah, bueno, quizás deba buscar un agujero donde quedarme hasta saber que ya ha llegado un agujero. ¿No quieres quedarte en mi casa? Digo, mi hija tiene más contacto con Esgaroth, supongo que ella puede avisarme cuando este regrese, ¿eh? ¿Estás seguro? Si sí, porque no no sé, no quisiera estorbar, aparte no creo que tu esposa apruebe que un tipo como yo pase a dormir en casa ajena, ella siempre invita a osos y perros callejeros, no creo que tenga problema contigo jeje. Yo, bueno, está bien, solo por esta noche, dice Mercer extendiendo el casco en señal de saludo. Ok, responde Melkor estrechando su casco. Ahora bien, dime por dónde a 13 kilómetros de aquí. Bien, guíame. Aproximadamente una hora después, Melkor aterrizó justo enfrente de su cabaña y la examinó detenidamente, las luces estaban apagadas, menos la de la derecha del segundo piso, la cual era su habitación. Je, creo que tarde más de lo que debía, en serio tarde más de la cuenta, dice Melkor sonriendo y entonces tras de él aterriza el Pegaso Gris jadeando un poco por el cansancio. Oye, ¿no pudiste haber bajado un poco la velocidad? Casi te pierdo de vista, maldita sea, dice Mercer enojado. Oye, no es mi culpa que seas tan lento, G, quizás estar dormido mucho tiempo no sea bueno para ti, dice Melkor con una sonrisa burlancia. Rayos, creo que estoy fuera de ti. Y bien, es aquí. Dice Mercer poniéndose al lado de Melkor y mirando a la cabaña. Por supuesto, bienvenido a mi humilde morada, dice Melkor abriendo la puerta y entrando a su hogar, seguido de Mercer. El Pegaso Gris miró a su alrededor, la estancia era todo lo que se podía esperar de una cabaña como cualquier otra, era grande y acogedora, no supo la razón, pero Mercer de repente se sintió como en casa. Oye, ¿me podrías esperar un segundo? Debo decirle a mi esposa que estoy aquí, dice Melkor. ¿Qué? Así, esperaré, dice Mercer mientras empezaba a observar los alrededores. Melkor entonces empezó a subir las escaleras, dirigiéndose a la habitación de Eli Fluttersy. El Splinter solo esperaba que su esposa no estuviera demasiado enojada con ella, el Pegaso abre la puerta de su cuarto. Cariño, tengo algo importante que ¿qué? ¿Qué? Melkor se queda paralizado al ver a Fluttersy recostada en la cama en una pose un tanto sugerente mientras vestía la bata acolchada. Oh, ya era hora de que llegaras, me estaba empezando a sentir sola, dice Fluttersy al tiempo que se levantaba lentamente y se aproximaba hacia el estupefacto Pegaso, mientras este se mordía con fuerza el labio inferior, al punto de casi arrancárselo y un hilo de sangre le salía de la nariz. ¿Qué te parece si tú y yo vamos por la segunda ronda, y quién sabe, tal vez la tercera, dice Fluttersy con un tono seductor al oído de Melkor. Mantén el autocontrol, mantén el autocontrol, mantén el autocontrol, dice el Splinter repetidas veces mientras hacía un gran esfuerzo por resistirse a lo que estaba a punto de pasar. Escucha, en estos momentos me encantaría que tú y yo lo hiciéramos, pero no creo que se pueda ahora, dice Melkor apretando las mandíbulas para intentar controlarse. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Dice la yegua algo extrañada.
Si es que, pues, jeje, tenemos un invitado, dice Melkor. Estas palabras hacen que Fluttershy se aparte completamente. ¿Invitado? ¿Quién? Dice la Pegaso. Un pobre indigente que quedó atrapado en medio de la tormenta, lo invite a pasar la noche, dice Melkor ahora más tranquilo. Fluttershy entonces se quita la bata y rápidamente sale a ver al primer piso de quien se trataba. Al llegar, ve entonces a Mercer y ella se queda paralizada, siendo que el aspecto de aquel desconocido para ella era el de un prófugo de la justicia, y más con aquella mirada de depredador, no podía dar la mejor de las impresiones. Buenas noches, soy Mercer, dice Mercer en un tono cortés pero frío como la hoja de un cuchillo. Fluttershy no responde, simplemente se queda ahí con los ojos completamente abiertos. Melkor entonces baja hacia donde estaban los otros dos. Veo que ya se conocen, genial, llevaré a mi invitado a donde dormirá esta noche, tú si quieres ya puedes irte a la cama, nos vamos, dice Melkor. Sí, claro, dice Mercer con indiferencia y se van, dejando a Fluttershy sola en la misma posición. La tormenta seguía azotando por toda la región, lejos de aquel sitio donde Mercer y Melkor se encontraron por primera vez. En la parte más alejada y siniestra del bosque, en un sitio inexplorado hasta para los mismos Splinters, una figura se movía por los árboles. Esta tenía la apariencia de un pony, mas no se veía con claridad, pues aquel ser estaba cubierto por una vieja capa con capucha de tonalidades oscuras, y a pesar de aquel fuerte viento, no se le caía a su propietario, ni siquiera se podía definir el género o la especie del mismo. El pony estaba caminando a través del bosque, completamente indiferente a la tormenta, solo se concentraba en avanzar adelante, y solo adelante. Entonces el pony encapuchado oye unos débiles aleteos, haciendo que este girara a su derecha. Él ve entonces un nido de golondrinas tirado en el piso. La madre y los polluelos se veían desesperados por haberse quedado sin hogar en medio de aquella tormentosa noche. El pony encapuchado se les acercó poco a poco, las aves parecieron un poco más tranquilas un momento, pues pensaban que aquel pony los ayudaría. Pero en lugar de eso, los ojos del pony brillaron rojos en la oscuridad, un aura escarlata cubrió la parte superior de su cabeza, y de inmediato el nido de golondrinas quedó envuelto en llamas, incinerándolas al instante. El pony contempló este pequeño acto con una expresión que no se alcanzaba a vislumbrar en aquel ambiente. Las llamas se extinguieron bajo la tormenta, pero las aves se habían vuelto cenizas. El pony se quedó mirando su obra unos segundos. Me siento como en casa, susurra apenas aquel ser antes de dar media vuelta y desaparecer sin dejar rastro en la oscuridad. Preguntarme qué tan fuerte soy yo.
quiero encontrar la respuesta para poder continuar. Y es por eso que lo vuelvo a intentar. Seguiré hacia el frente sin mirar atrás. Voy a cruzar tormentas, yo no me doy por vencido. Viviré esforzándome hasta el final, porque no perderé aquello que es preciado para mí.